cordial saludo y bienvenida a compartir este espacio informativo, el semanario Notigirón correspondiente al lunes 22 de febrero de 2016, que se transmite en vivo el lunes a partir de las 19 horas, 7 de la noche de Ecuador, y sus posteriores retransmisiones los martes, miércoles y jueves a las 8, 12 y 18 horas. Compañeros, buenas noches. Este es un espacio y informativo y o de opinión, todos ellos categoría A, aptos para todo público. La invitación a participar mediante llamadas telefónicas al 2275-573, también mediante mensajes de textos o WhatsApp al 09-8488-6690. O si lo desea, háganos llegar sus comentarios y sugerencias a las redes sociales de achiras.net.es. Será un placer compartir sus comunicaciones. En Girón, el 21 de febrero de 2016, dejó de existir el señor Clermo Ramiro Pacheco Ambrosi. Quienes hacemos Girón TV y achiras.net.es, expresamos nuestra solidaridad a sus familiares y amigos por estos difíciles momentos por los cuales están atravesando. Paz en la tumba de nuestro amigo Clermo. Estos son los titulares que los desarrollaremos en esta noche. Miércoles se define cobro de tasa solidaria en Girón. Alcalde formará parte del Comité Obrero Patronal del municipio. Fabián Álvarez es la nueva reina de Girón. Copinag cumplió su proceso de rendición de cuentas. En la Asunción realizaron minga para limpiar cunetas de la vía. Novena edición de la cabalgata por la Ruta de los Héroes se cumplió. Perros agresivos sueltos en la calle son un peligro. Instituciones públicas y medios de comunicación deben rendir cuentas hasta marzo. Deportes extremos en Aventura Park tuvieron acogida. Dos heridos y un detenido por choque en Rircay. Y hoy también estaremos con un regalo que nos hace el gerente Mario Alvear, el gerente de Alenca del Imperio Cerámico. Tenemos una pieza que lo ven hacia nuestro lado derecho, una pieza de cerámica que es una réplica de un granadero de Tarqui. Estaremos haciendo un sorteo entre las personas que desde este instante se inscriban para poder al final de la programación hacer el sorteo entre todas las personas. Tenemos otra pieza también, bueno, pero esta es un motivo que estamos por el 27 de febrero, la batalla de Portete, los tratados de Girón. Entonces es oportuno este bonito regalo que nos ha hecho llegar Mario Alvear, como decíamos, propietario de Alenca, el Imperio Cerámico. Ya pueden llamar al 2275-573. Empezamos de inmediato con las informaciones. El Ministerio de Educación promueve el proyecto encaminado a personas que no han concluido la educación básica superior y bachillerato intensivo e invitan a inscribirse, siendo necesario un cupo de 40 personas para que pueda arrancar. De la misma manera, se hace una cordial invitación a todos los jóvenes, adultos que deseen terminar sus estudios, lo que es la educación básica superior o el bachillerato intensivo. Recordarles que estamos ya con las inscripciones, vamos a implementar lo que es la modalidad presencial de un horario nocturno. Son para las personas que cuentan con un rezago estudiantil de 3 años que están fuera de las instituciones educativas o en este caso que tengan una sobriedad. Recalcarles aquí que la educación básica flexible va para los jóvenes entre 15 a 24 años de edad. Y lo que es el bachillerato intensivo, tenemos entre las edades de 19 a 29 años de edad. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos es la copia de la cédula de identidad, la planilla de la luz y el certificado de promoción, el último que hayan terminado para nosotros especificar el año que hayan cursado. Los estudiantes que en este caso irían a lo que es la básica superior intensiva terminarían en 11 meses la modalidad del octavo, noveno y décimo año. Posterior a eso pueden inscribirse a lo que es el bachillerato intensivo, donde van a terminar con un título de bachiller en ciencias generales. Esto es un título bachiller que les sirve para lo que es las inscripciones a un título posterior a tercer nivel. Podrían acercarse a lo que son a las direcciones distritales. En este caso, nosotros tenemos acá en Girón, la sede de Girón, en el Infocentro. Pueden acercarse con los requisitos que se les mencionó. Pueden acercarse a hacerse las inscripciones. O también en el distrito de Santa Isabel, lo que es régimen Sierra, vamos nosotros a empezar en septiembre. Necesitamos alrededor de 40 estudiantes. El año anterior tuvimos lastimosamente 6 estudiantes, pero
esperamos y aspiramos que este nuevo régimen, este nuevo año lectivo, podamos tener más de 40 estudiantes para nosotros proceder a abrir el programa. La modalidad sería presencial, debido a que es un programa intensivo donde las guías de estudio van a ser, valga la redundancia, intensivas. Aquí no se obliga uniforme para ningún estudiante. Esperamos tener un horario nocturno debido a que las personas laboran, tienen sus responsabilidades laborales, responsabilidades familiares. En este caso, no se les obligaría uniforme y, obviamente, sí cumplir con todo el programa. Son 11 meses donde terminaron toda la educación básica superior intensiva. Van a contar con todas las materias que se manejan en educación regular, y en este caso los horarios vamos a ver si se hace desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Creo que sí, hasta el 30 de agosto tenemos abiertas las inscripciones. Posterior a eso puede haber unas matrículas excepcionales, pero obviamente llamar a toda la comunidad educativa que esté interesada que se haga pronto las inscripciones. Atención a los siguientes comunicados que damos lectura a continuación. Tenemos en primer lugar un comunicado que nos hacen llegar desde la Alcaldía de Girón, que dice: luego de expresarle un cordial y fraterno saludo por medio de la presente, pongo en su conocimiento que el GAD Municipal de Girón tiene previsto realizar la contratación del servicio de alimentación para los niños y niñas que asisten al Centro Integral del Buen Vivir Rayitos de Luz. Motivo por el cual, con el fin de que los prestadores de este tipo de servicios se informen sobre esta contratación de la manera más comedida, solicita nos ayude publicando en su prestigioso medio de comunicación la siguiente información. Objetivo: contratación del servicio de alimentación para el CBB Rayitos de Luz del Cantón Girón, provincia de La Suay. Presupuesto referencial: $16,296. Precio unitario al que debe adherirse: 2.41, correspondiente a desayuno, refrigerio, almuerzo y refrigerio diario para cada niño y niña. Requisitos mínimos: forma de pago, plazo de entrega y especificaciones técnicas, revisar en www.compraspublicas.gob.es con el código de proceso o consultar en la unidad de compras públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. Cronograma, también revisar la misma página. Tenemos otra comunicación, es en esta ocasión de la empresa pública municipal mancomunada de aseo integral de la cuenca del Cubones, EMAIC, que dice: a nombre de la empresa pública municipal mancomunada de aseo integral de la cuenca del Cubones, EMAIC, EP, y por medio del presente recibo usted un cordial saludo y respetuoso de la empresa responsable de la gestión de residuos sólidos ubicados en la cuenca alta del río Cubones en la provincia de La Suay, augurándole éxitos al frente de tan importantísimas funciones. Mediante la presente tengo a bien invitarle a la audiencia pública de rendición de cuentas del año 2015, evento que tendrá lugar en la sala de sesiones Homero Calle Calderón del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, el jueves 25 de febrero del 2016 a partir de las 10 horas. Atentamente, ingeniero Juan Vintimilla Torres, gerente general encargado de la EMAIC. De la misma forma, tenemos otra invitación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón, que dice: en cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Orgánica de Participación Ciudadana y a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, de establecer un diálogo e interrelación entre las autoridades y la ciudadanía, a través de la cual se informa de las acciones realizadas y que la ciudadanía conozca, evalúa y ejerza el derecho a participar en la gestión pública. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Girón invita a las autoridades y público en general al acto de rendición de cuentas que realizará el 29 de febrero de 2016 en el Salón Auditorio de la institución a partir de las 15 horas. Esperando tener la acogida favorable, suscribo de usted atentamente honor, abnegación y disciplina, Teniente Coronel Rubén Pintado A, primer jefe del Cuerpo de Bomberos del Cantón Girón. Tenemos otra comunicación que también nos llega de la Municipalidad del Cantón Girón, que lo firma el agrónomo Javier Panamá Vélez, concejal del GAD Municipal de Girón. En la parte pertinente dice lo siguiente:
El GAD Municipal de Girón, en coordinación con el Ministerio de Deporte, informa y hace la más cordial invitación a que participen del programa Ecuador Ejercita de Bailoterapia en los horarios de lunes a jueves de 8 a 9 y de 19 horas 30 a 20 horas 30 en el local del Centro Comercial Girón. Asimismo, se informa que se encuentran abiertas las inscripciones para el programa de la Escuela de Baloncesto Ecuador Ejercítate, de manera gratuita, el mismo que iniciará el lunes 29 de febrero a las 15 horas en el Coliseo de Deportes Esteban Lucero Álvarez, en las siguientes categorías: damas de 12 a 14 años y de 15 a 18 años, pudiendo inscribirse en la Secretaría del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón o con la instructora señorita Belén Pintado. Además, se les indica que existe un cupo limitado. Hacemos aquí un espacio publicitario. Al regresar estamos con más informaciones. Salón de Recepciones La Cascada, un espacio exclusivo para conmemorar esos eventos inolvidables, en un ambiente armónico, con elegancia y distinción. Los esperamos en la comodidad de nuestras instalaciones, en la calle Bolívar y Pacaybamba, junto al Colegio Alejandro Andrade Cordero. Sus invitados podrán disfrutar del servicio de primera, con buena sazón y excelente música, a un precio sin igual. Llámenos al 2275-171, 099-597-2597. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón, en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Pensando en las necesidades de la colectividad gironense, en la agencia matriz contamos con un moderno y elegante salón de eventos, con capacidad para 200 personas. Es el complemento ideal para sus compromisos sociales, así como también con un auditorio para reuniones de trabajo con capacidad de 40 personas. Nuestros socios acceden a este servicio con una tarifa especial. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. El jueves, en la sesión ordinaria del municipio de Girón, fueron recibidos en comisión general los presidentes de las juntas parroquiales de San Gerardo y La Asunción, quienes llegaron junto a miembros de las juntas y moradores para pedir al Consejo en pleno que disponga el inicio del cobro de la tasa solidaria como requisito previo a la matriculación vehicular.
También llegaron representantes de la prefectura de la Suay, quienes, antes de la reunión, dialogaron con el alcalde José Miguel Ushca, lo cual retrasó por más de 40 minutos el inicio de la sesión. Pudimos dialogar con el economista Esteban Bernal de la prefectura de la Suay, quien dio a conocer detalles del diálogo mantenido con el alcalde en su despacho. Aclaró que existe la posibilidad de que inicie el cobro de la tasa, pero ello no implica que se condicionen la tasa solidaria con la entrega de competencias de vialidad y producción, tal como lo ha propuesto el burgomaestre maestre gironense. Escuchemos. Sí, efectivamente hemos venido una delegación del gobierno provincial de la Suay, tanto una delegación política como técnica y administrativa, en donde hemos tenido la posibilidad de dialogar con el alcalde indudablemente sobre el tema. Tratarse, ojo, el día de hoy se va a tratar solamente una comisión general para el análisis de la tasa solidaria, y se ha comprometido el alcalde ya proceder a la aprobación de la exigibilidad de la tasa solidaria la próxima semana, con la presencia previa de una explicación del gobierno provincial de la Suay, quien es el que impulsa este proyecto, que no es otra cosa más sino la capacidad que tenemos los azuayos, de quienes tenemos un vehículo, de contribuir con un pequeño recurso para que genere un fondo denominado tasa solidaria, y esos recursos se los envíe directamente a las dos juntas parroquiales, en particular de Girón, de San Gerardo y Asunción. Fíjese usted, hemos conversado con el alcalde José Miguel Ushca, a quien le hemos puesto de manifiesto, entre varias cosas, el hecho de que por tasa solidaria el año pasado, se recibió por parte de Girón a las arcas de la tasa solidaria alrededor de $78,000. Sin embargo, la retribución que el gobierno provincial hace por este concepto, en base a la demás cantones que también contribuyen al fondo, es de casi $180,000 para las dos juntas parroquiales. Entonces, es un beneficio absoluto, y a eso se ha sumado que en este año se ha reformado la ordenanza, en donde también se va a incluir un 20% del monto de tasa solidaria para que sea entregado a los sectores periféricos de los cantones de la provincia, de los 14 cantones de la provincia, exceptuando Cuenca. Y en ese contexto creo que se ha llegado a un muy buen acuerdo. Esperamos que esto se consolide la próxima semana. Esperamos estar aquí presentes, ustedes, los medios de comunicación, nos acompañen y estemos presentes en esta nueva sesión de consejo, en donde se dará por definido la aprobación de lo que yo suelo decirle, aprobación del cumplimiento de la ley, porque lo que existe es una ordenanza que manda. No solamente dirime, dice probablemente, sino dispone a que se genere una exigibilidad. Ni siquiera decimos cobren, porque quienes cobran es el gobierno provincial. No cobra el municipio de Girón. Quienes cobran somos el gobierno provincial. Lo que hace el municipio es únicamente exigir el comprobante del pago de la tasa solidaria. Y eso ha sido la única polémica que hemos tenido, pero creo que hoy salió luz verde y en buena hora por la provincia y por el cantón. El alcalde ha manifestado que para que se dé esa exigibilidad, manifiesta que él pide una firma de concurrencia hacia de la prefectura para poder el municipio actuar en cuanto a producción y vialidad. ¿Ha sido posible eso? Es parte de lo que hemos conversado con el señor alcalde. Yo le he puesto de manifiesto de que no puede mezclarse lo uno con lo otro. Si bien puede darse el tema de la suscripción de la firma de concurrencia, que es un asunto de voluntad del prefecto de la SUAY, que he quedado comprometido en conversar con el prefecto y probablemente se viabilice, pero nada tiene que ver con la aprobación de la exigibilidad de la tasa, porque es un asunto de cumplimiento de ley. Eso sería aberrante para un ejemplo a nivel de toda la provincia, porque imagínese usted, si es que nos ponemos a condicionar el cumplimiento de la ley, entonces no, como ha dicho el alcalde, no es una condición, es únicamente un acceso a través del cual podemos encontrar nuevos acuerdos con el gobierno provincial y que se lo va a realizar. Yo creo que es muy positivo, he conversado con el prefecto Paul Carrasco, se lo va a hacer la suscripción, pero reitero, nada tiene que ver con el asunto relacionado con la tasa solidaria, pues esto es el cumplimiento exclusivo de la ley. Es decir, no podríamos someter al cumplimiento de la ley, que es exigir los comprobantes de la tasa solidaria, a un convenio de concurrencia o a tal o cual condición, para nada. Creo que esto es un tema aislado, que lo hemos conversado y justamente discutimos este tema, y el alcalde ha tenido la sensatez de comprender y de obviamente viabilizar la próxima semana, que esperamos así se cumpla. Es más de un año que no se ha cobrado esta tasa aquí. ¿Qué pasa con quienes no lo han hecho? Bueno, eso es importante porque debemos informarle a los buenos amigos de Girón, a los conciudadanos, de que acerquen a cancelar. Eso es una exigencia legal. Nadie, absolutamente nadie, puede vulnerar la obligación tributaria que tienen a través de esta ordenanza. Es decir, si no lo han cancelado, deberían hacerlo, porque lo que manda la ley es incorporar
algunos costos adicionales a través de multas e intereses y entrar en un proceso probablemente de coactiva en algún momento de así requerirse el caso. En otros cantones que hemos dado, hemos anunciado este particular, la gente ha hecho voluntariamente, caso suyo, se han acercado a los diferentes GADs de la provincia para cancelar esas deudas que tienen. Si el ciudadano que no ha cancelado la tasa solidaria del año 2015 tiene que estar consciente y seguro de que eso será recargado en algún momento cuando se genere el mecanismo de la recuperación de recursos, pero no es que no está obligado a cancelar, porque es una norma que nos rige a toda la provincia de La Suay. Continuamos con este mismo tema y ya en la sesión los presidentes de las juntas parroquiales expusieron su preocupación ante concejales y alcalde y pidieron que se tome una resolución de apoyo para el inmediato cobro de la tasa solidaria en Girón, puesto que de no ser así, se corre el riesgo de perder esos recursos. Que al no exigirse este comprobante aquí en el cantón Girón, en el momento de la matriculación, entonces nosotros nos estaremos quedando fuera de ser beneficiarios de este recurso. Entonces eso es lo que a nosotros nos ha motivado prácticamente a coordinar buscar soluciones, incluso hacer este tipo de gestiones, queriendo que nos apoyen, señor alcalde, señores concejales, como digo, que no se considere de ninguna manera que a lo mejor es tal vez por provocar o por a distanciarnos políticamente, administrativamente o algo así. Lo que nosotros solicitamos de una manera tan encarecida, señor alcalde, usted tiene pleno conocimiento que en la parroquia San Gerardo, exactamente en la comunidad de Cauquilalto, algunas vías se han abierto este año anterior, en el 2015. Entonces la gente ya está llegando a la junta parroquial, nos piden que les apoyemos. Ganas no nos falta, lo que nos falta es recursos económicos. Entonces, por lo tanto, con esos fundamentos es que nosotros en realidad vemos la necesidad de venir y pedirles que nos apoyen, porque sería un apoyo hacia las parroquias. Yo siempre he dicho, la ordenanza es bien clara, creo que al señor prefecto no le va a interesar prácticamente esto. ¿Por qué? Porque simplemente sabe que si nosotros, o aquí en el Cantón Girón, no se está recaudando este recurso, simplemente las parroquias nos quedamos sin recursos. Y quienes perdemos somos quienes estamos al frente de las parroquias. Esta ordenanza está en vigencia desde el año 2007. Y desde el año 2012, gracias a la lucha de los gobiernos parroquiales de la provincia de La Suay, prácticamente se ha destinado estos recursos a los 61 gobiernos parroquiales de la provincia. También con esta reforma del año 2015, que todos están, tienen conocimiento, en el año 2015 en esta reforma, el 20% de lo que se recaude de la tasa solidaria va a ser como un referente que ese recurso va a llegar a los municipios, el 20%. Si es que estimamos que alrededor de 5 millones de dólares se recauda aproximadamente cada año, eso implica que va a haber $1,000,000 para los cantones, que más o menos un aproximado de $80,000 va a llegar a nuestro cantón para el mantenimiento vial en las comunidades periféricas. ¿Qué es una voluntad política? Sí es una voluntad política, porque si es que no hubiera la voluntad política, no estuviéramos de aquí hablando de este recurso, que estos recursos nos aseguran que todos los años vamos a tener un recurso, le caigamos bien o le caigamos mal a la prefectura. Es eso, que nosotros tenemos este recurso seguro en nuestros 61 gobiernos parroquiales. También es un recurso que genera fuentes de trabajo. Vean, nosotros con el recurso de la tasa solidaria que nosotros estamos liquidando el año 2014, nosotros tenemos a 8 personas que trabajan en la microempresa vial. Ayuda a 8 familias en la parroquia. No nos avanza. Nosotros tenemos más de 100 kilómetros de vías en la parroquia. Y como les manifiesto, nosotros hemos avanzado 21 kilómetros. Pero estamos avanzando. Es el único, como les manifiesto y les reitero, es el recurso que tenemos seguro. Y es lo que queremos, el apoyo de todos ustedes, señoras, señores concejales, señor alcalde, el apoyo para poder avanzar. Ustedes mismos han sentido la necesidad, un ejemplo, en la comunidad de Pichanillas, que estamos con una vía en mal estado. Si tenemos este recurso, de acuerdo a nuestra planificación en este año, nosotros vamos a entrar a esas vías. Entonces, vea, eso es lo que nosotros requerimos, el apoyo
de todos ustedes. Y yo sí les pido el día de hoy, yo sí quisiera escuchar el pronunciamiento de cada uno de los señoras, señores concejales a esta propuesta que estamos planteando. Porque realmente hoy día escuché que es como que se da por conocido. Pero señor alcalde, ya venimos 3-4 veces y seguimos dando por conocido. Yo sí quisiera que ya se tome una resolución por tranquilidad de nuestra población, por tranquilidad de nuestros recursos. Sentimos, y usted, señor alcalde, y ustedes, señores del consejo, sienten la necesidad de lo que vivimos. Quisiéramos hacer mucho más, todos, ¿no es cierto?, para no recibir hasta críticas, pero realmente los recursos son limitados, es lo que nosotros sentimos en todas las áreas. Pero vea, si es que tenemos este apoyo, deberíamos apoyar. Y para concluir con este tema, los presentes pidieron un pronunciamiento de concejales y alcalde. Al respecto, José Miguel Huishka dijo que se ha logrado acuerdos para el cobro de la tasa, puesto que la prefectura habría aceptado entregar las concurrencias. Las juntas parroquiales se mostraron intranquilos por los condicionamientos que existirían. Pero hay la voluntad de parte de la prefectura en otorgarnos esas concurrencias. Eso es lo que queríamos. Vean, y si la próxima semana no nos dan la concurrencia, o si en 15 días, un mes, no nos dan la concurrencia, nosotros aprobaremos la tasa solidaria. Y si no nos dan, bueno, en los transcurso de los meses subsiguientes, nosotros también diremos, en una sesión haremos que se pare de cobrar. Pero estamos seguros, así le hemos manifestado a los señores delegados del señor prefecto, que no estamos como niños para jugar en eso, sino con responsabilidad. Creo que ha ganado el cantón, han ganado las parroquias con esas concurrencias. Si nos dan lo más pronto, créanme que nos tenemos más trabajo para hacer gestión, para ayudarles a ustedes. En realidad nosotros como parroquias no quisiéramos, o sea, depender de la voluntad del señor prefecto, ¿no? Porque usted, o sea, con derecho está pidiendo y exigiendo que le den este convenio. Pero en el caso nuestro, pues, nos seguimos preocupados. Si se aprueba este apoyo, o sea, sin condicionamiento. O sea, porque de nuevo vamos a caer en ese, ¿cómo se dice?, en esa zozobra, vamos a estar todo el tiempo. Y ahora, y si es que de repente no le dan el convenio y vuelta paraliza. Con eso tenemos la tranquilidad de invertir, tenemos la tranquilidad de gestionar. Eso ya está claro. Creo que nos debe tranquilizar, porque como estamos unidos hoy, así mismo lo haremos. Y hoy lo han demostrado ustedes, aquí están los dirigentes, y asimismo nos apoyará en caso de que no nos den. Porque recuerde que la tasa solidaria, en este caso, pues dentro de la ordenanza, el 20% contempla pues no solo las parroquias, ¿no? Está el cantón. Entonces, allí estaremos juntos. La tasa solidaria en Girón se suspendió el cobro a partir de que asumió el GAD municipal las competencias de la matriculación vehicular y bajo las competencias que le asume al señor alcalde, pues él decidió que la unidad de tránsito no cobre la tasa solidaria, porque eso jamás fue resolución de consejo. Y entiendo que es bajo las competencias que le pertenecen bajo ley al señor alcalde. Si hubiese existido la voluntad, yo creo que jamás se hubiese suspendido el cobro de la tasa solidaria. También he pedido de que se manejen por cuerdas separadas el asunto de la tasa solidaria por un lado, el tema de concurrencias, que sí, aquí no estamos para defender a nadie, ni aquí a nosotros parte del propio consejo, ni a la prefectura. De todas maneras, ellos han sido quienes han cedido y en este caso están dando muestras de que realmente quieren entablar relaciones de buen trabajo, porque el único beneficiado no va a ser ni la prefectura, ni el GAD municipal, ni el alcalde, ni los concejales, va a ser en sí la ciudadanía. Personalmente, con el apoyo de don Fausto Benalcázar, también pedimos mediante oficio de que ya se resuelva este tema en consejo. De ser necesario el consejo, pues el apoyo estará siempre, compañeros. Nadie ha estado negando ese derecho que tienen las juntas parroquiales. Es preocupación de parte de nosotros también, si es que no se da esa apertura en los próximos días,
aprobaremos la tasa solidaria, porque eso nos va a beneficiar a las comunidades, al área rural. Entonces, lo único que se quería es la concurrencia. Pero de todas maneras, en la sesión extraordinaria se va a dar el apoyo completo para que se cobre la tasa solidaria. Pero para tranquilidad, creo, ahora que sabemos la noticia que nos da el señor alcalde, que posiblemente se va a dar estas ocurrencias, ¿no? Entonces yo espero y siempre hemos estado, como dijo el compañero Javier, hemos estado apoyando a que más bien esta tasa solidaria se cobre, ¿no? Va a haber una sesión en la que les hemos solicitado también nos permitan exponer el proceso de la tasa solidaria para que tanto los señores y señoras concejales y concejalas, como la población en general conozcan cuál es el esquema, cómo funciona, y encantados participaremos, les expondremos, absorberemos cualquier tipo de inquietud que tengan en el momento, y como le digo, señor alcalde, señores concejales y señoras concejalas, de parte de la prefectura siempre habrá la predisposición de trabajar mancomunadamente, de sumar esfuerzos, de hacer una minga institucional. Hemos dado la palabra a quienes han solicitado, muy amables, entonces el miércoles a las 2 de la tarde estaremos para este tema. Este sábado 27 de febrero, las festividades por los 187 años de la Batalla de Portete llegan a su punto cumbre con varias actividades que iniciarán desde muy tempranas horas, siendo uno de los principales programas el desfile cívico-militar que arrancará a partir de las 10 horas y la posterior sesión solemne a las 13 horas en el Salón del Pueblo. Noche habrá el show artístico y el baile también, que está organizando la municipalidad. Y nosotros también queremos hacer desde este espacio el homenaje, y el homenaje con una pieza de arte que nos hace llegar desde Alenca, el Imperio Cerámico. Es una réplica de los granaderos de Tarqui, una réplica exacta, y esto es lo que vamos a sortear entre todas las personas que nos llamen en estos instantes. Nuestra compañera está receptando sus llamadas, así es que ustedes continúen marcando el 2275-573. Al final del programa estaremos entregando mediante sorteo a la persona que resultare ganadora de esta pieza. El Imperio Cerámico está localizado en la calle Eloy Alfaro y Avenida Girón Pasaje. Allí usted puede encontrar todas estas piezas, y por cierto también ya está la figura de la cholita gironense, que ha quedado muy hermosa la cholita gironense. Usted puede ir y adquirir estas piezas cerámicas que son con motivos de aspectos históricos tradicionales del Cantón Girón en el Imperio Cerámico. Bueno, y también nos ha hecho llegar otra pieza cerámica, esto puede ser para un niño, ¿no? Un Superman también nos ha hecho llegar nuestro amigo Mario Alviar. Así es que continúen ustedes llamando, que al final usted puede hacerse acreedor a estas hermosas piezas de cerámica. Es momento de una nueva pausa publicitaria. Ya regresamos. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Pensando en las necesidades de la colectividad gironense, en la agencia matriz contamos con un moderno y elegante salón de eventos con capacidad para 200 personas. Es el complemento ideal para sus compromisos sociales, así como también con un auditorio para reuniones de trabajo con capacidad de 40 personas. Nuestros socios acceden a este servicio con una tarifa especial. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales.
La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Salón de Recepciones La Cascada, un espacio exclusivo para conmemorar esos eventos inolvidables, en un ambiente armónico, con elegancia y distinción. Los esperamos en la comodidad de nuestras instalaciones en la calle Bolívar y Pacaybamba, junto al Colegio Alejandro Andrade Cordero. Sus invitados podrán disfrutar del servicio de primera con buena sazón y excelente música a un precio sin igual. Llámenos al 2275-171-099-597-2597. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Con 5 votos a favor y 1 en contra, el del concejal Fausto Ávila, el Consejo de Girón aprobó que el alcalde forme parte del Comité Obrero Patronal. El contrato colectivo exige que será conformado por 2 concejales y 2 representantes de los empleados. Pero, a decir del procurador síndico, se han dado errores garrafales desde administraciones anteriores, lo cual es necesario corregir y por ello se requiere que la comisión esté conformada por el alcalde. Veamos el detalle. Dentro del contrato colectivo que ya está en vigencia, existe la conformación del Comité Obrero Patronal. Estará conformado en forma paritaria. Esto es 2 miembros por cada una de las partes de sus delegados. Por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón, integrarán el Comité Obrero Patronal 2 señores concejales, elegidos por el seno del Consejo Cantonal y por los obreros municipales, el secretario de Finanzas y el secretario de Defensa Jurídica del sindicato. Es necesario que el Consejo nombre los 2 representantes del Consejo Cantonal, los 2 concejales, únicamente como sugerencia de los concejales, debería estar encabezado por el señor alcalde o su delegado. Por algo se puso ahí que sean 2 concejales. Si usted quiere, envíe a quien desee, pero yo le veo mal de que el alcalde esté ahí. Yo entiendo que los concejales que puedan ir, no van a ir a inclinarse a favor del sindicato, ni tampoco completo del municipio. Yo creo que van a ir en el sentido de mediar, en el sentido de negociar y llegar a un acuerdo. Que jamás está buscando perjudicar a nadie, pero sí que se enrumbe dentro de los términos legales, porque las decisiones que se asuman allí afectará en bien o en mal a la municipalidad, y ahí quedarán las resoluciones y son objeto de observaciones. Algo conocemos y realmente sabemos que hay algunos de los artículos pues, que hay demasiados favores para los obreros. Yo creo que con el aporte del señor jurídico se ha mejorado bastante para en términos de justicia ni de un lado ni del otro lado. Sin embargo, yo creo que también es hora de llegar a una solución, porque este inconveniente, este tira y jala entre el municipio y el sindicato de obreros, está causando malestar ya a nivel de los empleados. Lamentablemente, por la falta de conocimiento, se han dado unos errores gigantescos dentro del contrato colectivo, y que el contrato colectivo siempre lo que trata es de tener la máxima ventaja del empleado, del trabajador hacia el empleador. Situaciones garrafales como canasta navideña, cuando lo prohíbe un 100% la ley,
situaciones como tener ropa de trabajo, pues más de $760 cuando la ley dice $169. Situaciones como delimitar para cobrar viáticos de subsistencias, delimitar el centro urbano, que estamos entendiendo que el centro urbano son 10 cuadras a la redonda, y ellos al salir del centro urbano, según el contrato colectivo, ya cobran viáticos de subsistencias de alimentación. Estos son los inconvenientes que se han venido arrastrando, y esta bola de nieve que nos ha llegado hasta este momento, porque todos los alcaldes que han pasado siempre se han hecho la vista a la gorda y prefieren que venga la Contraloría General del Estado, haga sus exámenes especiales y salen las glosas. Señores concejales, las glosas ya están. Los señores obreros, nuestros compañeros, señores trabajadores, tuvieron que desembolsar la canasta navideña el año pasado, pidieron hasta crédito acá al municipio para que puedan pagar. Todos los días hay problemas en talento humano. ¿Por qué razón? No porque los compañeros sean malos o sean... No. Es por el conflicto de que según el contrato colectivo simplemente tienes 10 días de vacación por calamidad doméstica o 6 días de vacación por calamidad doméstica, cuando la ley dice 3. Porque en ese sentido los señores trabajadores lo único que tienen que hacer es, si recibieron en demasía, es devolver. Pero en este caso a los representantes legales del señor alcalde en persona nos toca ser, somos nosotros directamente, tenemos responsabilidad civil y penal en este caso, y por lo tanto esas glosas nos van a caer directamente a nosotros como haber hecho un acto administrativo injustificado. Por eso es la razón, señor alcalde, para concluir, de que es necesario que tengamos esta situación usted dentro y su delegado dentro de este comité, y un concejal más. Nuestro procurador síndico y usted, señor alcalde, creo que en ningún momento ustedes van a estar actuando de maldad, sino está dentro del el ámbito legal. Pero si conformamos el comité obrero patronal, conjuntamente ellos y nosotros estaremos revisando cada uno de los mandatos y cada uno de los artículos del contrato colectivo que estén enmarcados dentro de la ley. Un accidente de tránsito se suscitó la noche del 18 de febrero en Ricay, cuando una camioneta Mazda doble cabina en la que viajaban una familia que se dirigía hacia el sur fue impactada por un Suzuki Forza que tenía sentido contrario. Dos personas heridas fueron trasladadas por bomberos Girón, mientras que agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador detuvieron al conductor del automóvil para investigaciones y tomar pruebas de alcoholemia. El tránsito fue irregular por el lapso aproximado de una hora. Hubo derrame de combustible en el lugar, lo cual fue retirado, limpiado por la autobomba de bomberos Girón. Eso ocurría, reiteramos, el jueves 18 de febrero en horas de la noche. Vamos a otro ámbito de informaciones. Hacienda Aventura Park, centro de recreaciones al aire libre localizado en Lentag, cumplió un año de actividades y lo hizo poniendo a disponibilidad de los visitantes nuevas opciones relacionadas a deportes y esparcimiento. Es así que se inauguró el ruedo de rodeo y la pista de downhill. Dialogamos con el propietario de la hostería, Estuardo Ávila, el pasado sábado. Aquí la nota. Nosotros estamos conmemorando un año de esta cosa, estar ya atendiendo al público con actividades como la pesca, el canopy, la cosecha deportiva y la cabalgata. Pero hoy tuvimos la oportunidad de inaugurar una cancha de rodeo que es a lo mejor una más de las actividades que vamos a tener, y eventos durante el año a lo mejor se van a realizar dos o tres para atender al público que hace este deporte. Y por suerte el día también nos acompañó, pero por eso pienso que alrededor de unas 1,000 personas. La vez pasada tuvimos una mayor acogida, sí, pero yo pienso que hay otros eventos en diferentes lugares, coinciden las fechas a veces. Nosotros tratamos de hacer fechas que a lo mejor son importantes ya para nosotros, y creemos que
la gente sepa que tenemos otras actividades ahora, incluso estamos con la piscina, tenemos un agua temperada, una temperatura bien agradable para que la familia se sienta cómoda cuando vienen a estar por aquí. También estamos por inaugurar, están todo listas las cabañas que tienen habitaciones patrimoniales, dobles, triples y también para cabañas múltiples para familias enteras o grupos, amigos que quieran venir a estar con nosotros un fin de semana, entre la semana, a lo mejor vacaciones también. Y yo pienso que es la tercera etapa de nuestro proyecto. Tenemos a lo mejor en mente hacer esto más grande, pero con más habitaciones para tener un poco más de espacio para recibir a grupos grandes para hospedarse. También queremos brindarles en la noche durante el hospedaje, cuando existan grupos, un pequeño show con diferentes actividades también, un poco de lo que es fogatas para pasarse la tarde y la noche agradable alrededor de la piscina y también ver el atardecer del campo, de lo que es vivir en un lugar amplio, lejos de la ciudad, del estrés, del congestionamiento de las ciudades, para que la gente pueda venir a respirar un poco de aire, hacer actividades que en realidad el día entero no les alcanza. Entonces queremos tener hospedaje para darles atención, que se queden y disfruten. A lo mejor en un día y medio si pueden acabar de tener una bonita experiencia, como nosotros le llamamos, una aventura con familia o personalmente, cada persona que nos visite. ¿Todos los días atienden? Estamos ahora atendiendo de lunes a domingo, porque se están turnando los chicos. Tenemos guías que están ya capacitados para las diferentes actividades y esperamos atender a la mayor cantidad de público durante los 7 días de la semana. Bueno, y relacionado a esta misma información, en Aventura Park se inauguró la pista de downhill, un deporte extremo que practican varios jóvenes en esta región y que para practicarlo solían viajar hacia los cantones orientales de Gualaceo y Paute, donde es mucho más conocido. Deportistas de San Fernando, Santa Isabel y Girón participaron en la apertura de pista de Aventura Park el pasado sábado. Dialogamos con varios de los jóvenes. Bueno, mi nombre es Paul Chillogallo, vengo de Chumblín, del cantón San Fernando, a competir aquí en este día, que ha estado muy bueno hasta ahora. ¿Qué es la competencia que están haciendo ustedes? Básicamente es bajar el tiempo más rápido, es poder rebasar los entrenamientos, los tiempos que tenemos y llegar en el menor tiempo posible, básicamente. ¿Cómo se llama esta competencia? Denominado downhill ciclismo. Yo llevo practicando 3 años, primero comenzando en una bicicleta rígida, que es una de las categorías más difíciles, porque las bicicletas no son adecuadas para bajar esos descensos muy bruscos y dar los saltos, que son aproximadamente de 3, 4 a 10 metros de distancia. Aquí esa pista está inaugurándose, ¿qué le parece? Totalmente buena, tiene de todo lo que debe tener una pista de downhill, senderos de bosques, senderos de freeride, toboganes, saltos largos, saltos cortos, peraltes que le completan a la pista y muy buena. ¿Cómo le fue hoy día? Muy bueno, según ahorita estoy en primer lugar de mi categoría dobles y esperemos a ver cómo siguen mis compañeros. Es muy bueno que personas incentiven a los chicos, a los jóvenes a hacer este deporte, porque no es muy reconocido el downhill aquí por estas zonas, pero la gente quiere, la gente busca los lugares, los métodos para poder progresar y aquí estamos. Buenos días, bueno, mi nombre es Brian Loja, vengo de San Fernando a correr por primera vez que se está inaugurando esta pista, que realmente está muy buena.
Ustedes, tengo conocimiento, siempre andan en este tipo de competencias y les toca ir largo, ¿no? Sí, nos toca ir como 3 horas de camino para poder nosotros también desestresarnos, correr. Este deporte es lo mejor porque, o sea, nos desestresamos, tenemos físico y mostramos lo que hacemos. Ahora está cerca para ustedes también, 20 minutos. Sí, muy cerca. Hasta puede, nosotros bajamos pedaleando. Como está cerca, no necesitamos un carro para bajar. El deporte este, ¿ustedes cuándo lo practican? ¿Cómo lo hacen? Nosotros lo practicamos los fines de semana ya que tenemos tiempo y a veces vamos lejos porque realmente en nuestro cantón no tenemos pistas adecuadas para eso y salimos a otros lugares. ¿Y qué tiempo haciendo deporte usted? Yo voy un año y medio. Empecé con una rígida, una básica también. Y ahora estoy compitiendo en doble. ¿Cuál es su meta? Mi meta es ser el mejor y demostrar lo que puedo hacer. ¿Cómo le fue esa competencia hoy? Sí, muy bien. Ahí todo ahí, bajando con preecuación y todo salió bien. Esperemos los resultados para ver qué pasa. Es una pista que se estrena hoy aquí. Mandé. Es una pista que se estrena hoy aquí. Sí, es una pista nueva, está súper buena, buenos saltos, buena adrenalina, buena gente, buena comida y todo. Aquí en esta zona no hay, ¿no? No, sí, en San Fernando tenemos una, pero esta de aquí es nueva y está súper buena. Muy buena, que sea organizando eventos como este, está bueno. Hacer deporte es bueno. Hacer deporte es bueno, voy a pedalear, todo bueno. Una persona se acercó hoy a nuestra oficina para presentar su reclamo, puesto que dice que este fin de semana fue atacado por perros. Unos 4 perros grandes dice que le atacaron en el sector de la calle Cristóbal Colón y avenida hacia Cuenca. Según la persona que nos hizo esta denuncia, existirían varias otras personas también que han sido víctimas de ataques de perros. Así es que hacemos a la autoridad competente un llamado a que algo se haga en esta situación y también a las personas propietarias de los perros, pues a mantenerlos dentro de las casas. Y esta situación verdaderamente es algo que se presenta aquí en nuestro cantón. Quienes solemos hacer deporte en las mañanas, pues a más del trote tienes que correr porque los perros no siguen. Y son en varios lugares de la ciudad que existen perros que intentan atacar a las personas que pasan, que pasamos por las calles, y esto no querríamos que algo ocurra con niños, bueno, o con ninguna persona mismo. Así es que a tener mayor control de esta situación. Existe mucho perro en nuestra ciudad y algunos de ellos están atacando a las personas. Por favor, a tener cuidado. Vamos a una nueva, un bloque publicitario y ya regresamos. Salón de Recepciones La Cascada, un espacio exclusivo para conmemorar esos eventos inolvidables, en un ambiente armónico, con elegancia y distinción. Los esperamos en la comodidad de nuestras instalaciones, en la calle Bolívar y Pacaybamba, junto al Colegio Alejandro Andrade Cordero. Sus invitados podrán disfrutar del servicio de primera, con buena sazón y excelente música, a un precio sin igual. Llámenos al 2275-171, 099-597-2597. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Pensando en las necesidades de la colectividad gironense, en la agencia matriz contamos con un moderno y elegante salón de eventos con capacidad para 200 personas. Es el complemento ideal para sus compromisos sociales, así como también con un auditorio para reuniones de trabajo con capacidad de 40 personas. Nuestros socios acceden a este servicio con una tarifa especial. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales.
La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. El sábado 20 de febrero se realizó la minga de limpieza de cunetas de la vía cooperativa Lentaj Cochaloma, La Asunción, organizado por el gobierno parroquial de la Asunción, la unidad de policía comunitaria y los presidentes Promejoras, donde tuvieron la participación de más de 100 personas de las diferentes comunidades, dice un informe de prensa, como también de algunos transportistas que se hicieron presentes colaborando económicamente y varios frentistas de las viviendas que recibían a la gente con refrigerios, terminando esta minga con un almuerzo comunitario. El gobierno parroquial de La Asunción, motivado por esta gran acogida y comprometidos de seguir trabajando en unidad rescatando esta tradición como es la minga, que unifica las comunidades y fomenta el desarrollo, agradece a las personas que de una u otra manera apoyaron a este llamado. Juntos impulsamos el desarrollo, concluye este comunicado. Y vamos ahora de inmediato a observar imágenes de lo que fue la llegada de la novena cabalgata por la Ruta de los Héroes, que partió desde la ciudad de Cuenca el pasado sábado y arribó acá a Girón, al Parque Infantil, ayer a mediodía. Veamos aquí unas imágenes. Ingreso, la cabalgata histórica. Recibimos con fuerte aplauso este gesto cívico del Ecuador. Un agradecimiento a Dios en primer lugar por haber privilegiado a estos campos preciosos de Girón, el Euquina, el Girón de hoy y de mañana, este lugar precioso, este oasis de Girón, donde nace la patria, así lo ha testificado en la diferente historia de nuestro Ecuador. A nombre de nuestro pueblo de Girón, a nombre de nuestro pueblo y parroquias de la Asunción San Gerardo, de nuestros migrantes, migrantas, quiero decir a las gloriosas Fuerzas Armadas, bienvenidos, bienvenidas. Antes quiero que todos les demos un fuerte aplauso a esta novena cabalgata histórica y cívica que desde Cuenca acaban de llegar en saludo y en visita a nuestro querido Girón. Agradecer también a la cabalgata, a los compañeros que ya, algunos ya 9 años, vienen haciendo esta devoción cívica, cultural e histórica en esta cabalgata. Un fuerte aplauso para los compañeros que nos han acompañado. A todos los asistentes a este evento, de cualquier manera es un sacrificio para ellos llegar hasta este momento que culmina la cabalgata. Un agradecimiento a Gerardo Segarra, que es el único que ha estado los 9 años de la cabalgata. Un aplauso para él.
Bueno, en este instante vamos a proceder al sorteo de la primera figura que nos hace llegar de parte de Alenca, el Imperio Cerámico, la primera figura de cerámica. Vamos a sortear el Superman. Tenemos 21 inscritos, 21 personas que han llamado para dar sus nombres. Así es que vamos inmediatamente, a ver si nos ayuda con la cámara acá nuestro compañero para comprobar la veracidad de este sorteo. Tenemos los papelitos con los 21 números. De inmediato sacamos un número. Sacamos un número al azar. Aquí está. Vamos a ver. Es el número 4. El número 4. A ver si nos ayudan con el listado. El listado. A ver, el número 4. Se trata de Karina Quesada Galarza. Ella se ha hecho acreedora al Superman. Así es que puede el día de mañana pasarlo retirando desde nuestras oficinas. Y vamos nosotros, bien, nos dicen de inmediato a hacer el siguiente sorteo también, esta vez el de la pieza cerámica del granadero de Tarqui. Vamos a ver la suerte con quién está en esta ocasión. Esta es la figura que está en sus pantallas al momento que van a llevarlo. Ya tenemos, ya, aquí está el número. Vamos a leerlo. El número 6. El número 6. Ahí está en su pantalla el número 6. Vamos a ver de quién se trata. Es de Marcelo Vicente Bustamante. Marcelo Vicente Bustamante se hace acreedor a la pieza de cerámica de Alenca del granadero de Tarqui. Felicitaciones a las personas que se han ganado y gracias a las personas que han llamado para esta participación. En otra vez estará la suerte con ustedes en los sorteos que ocasionalmente estamos haciendo aquí en este espacio informativo Noti Girón, el enfoque semanal del cantón. Vamos con la siguiente y última información. Entre febrero y marzo, los gobiernos locales, las 5 funciones del Estado y los medios de comunicación deberán rendir cuentas a la ciudadanía en actos públicos, en horarios asequibles y evitando gastos en alimentación y hospedaje. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana aprobó el pasado miércoles una resolución para regular la rendición de cuentas de las instituciones públicas del 2015, en el que plantean que se considere el principio de austeridad. Ello implica evitar el gasto en alimentación, movilización, hospedaje, así como no incurrir en prácticas o acciones de proselitismo. Cita la resolución: luego de que se realicen dichos actos públicos, las entidades tienen 30 días para presentar el informe oficial al CPC. El día de hoy, el COPINAG fue la primera institución en realizar la rendición de cuentas aquí en el Cantón Girón. Lo hicieron en el Salón Homero Calle de la Municipalidad del Cantón Girón. Aquí el resumen de lo que fue este acto. Vamos a comenzar con el acto de rendición de cuenta de los organismos que conforman el Sistema de Protección de Derechos en el Cantón Girón, lo cual incluye el Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia y la Junta Cantonal de Protección de Derechos. La institución cantonal, siendo sinceros, no tiene los recursos suficientes para desarrollar todas sus actividades. Sin embargo, gracias al esfuerzo de sus integrantes, se ha podido hacer en algo una empresa que es muy grande, cuál es la protección del niño, niña y adolescente. En lo que es el 2015, se tuvo la recepción o creación de expedientes de 102 expedientes, de los cuales los niños, niñas y adolescentes asistidos, hombres tenemos 65 personas y en mujeres tenemos 72. Se han atendido 40 personas, que sería de la parte urbana, y de la parte rural 62 personas. Maltrato psicológico tenemos 79 casos,
En educación tenemos 29 casos atendidos, régimen de visitas tenemos 12 casos, abandono tenemos 3 casos, abuso o acoso sexual 3, menores que abandonan el hogar tenemos 4, retención indebida a los menores tenemos 2, maltrato físico 21, negligencia 38, salud 70 y derecho a la identidad tenemos 4 casos. En este 2016 y en los años anteriores hemos tenido varias dificultades para poder dar la atención requerida que se merece en cada uno de los casos. No hemos contado con un equipo técnico como sería el trabajador social y atención psicológica con un psicólogo clínico. El año 2015, como decíamos anteriormente, Copinar, en coordinación con el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, CONSEP, consideraron una jornada de participación en prevención integral del uso y consumo de drogas. Se han realizado las actividades vacacionales en Girón 2015. La construcción del sistema de protección de derechos. Dos organismos muy importantes que siempre están basados para poder hablar y también poder tener este tipo de prevención para aquellos derechos que nos acotejan a nosotros como adolescentes y también a niños y niñas de aquí del cantón. Yo quiero que quede aquí presente dos grandes reflexiones. La una, que está invisibilizado el trabajo infantil en nuestro medio, y el segundo, que si existe un abuso sexual con resultados negativos, uno de ellos el alto porcentaje de embarazo en adolescencia. Obviamente el tema de derechos es muy cuestionado, porque se dice que como instituciones solamente hablamos de los derechos pero no de las obligaciones. Nosotros hemos trabajado a la par. Dentro del derecho de participación también trabajamos con las mujeres y conformamos el Consejo Consultivo para la Igualdad de Género. También trabajamos lo que es el derecho de las personas con discapacidad. Lamentablemente todos nosotros, me incluyo, tenemos un riesgo en el mal uso de las redes sociales, que están abiertas. Y esa es la misión que tiene justamente el COPINAR, las instituciones sociales que tratan de evitar este mal uso de las redes sociales. Aspiramos, como los que más, que para otro año ya comienza a trabajar el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, que es una empresa mucho más difícil, en donde ya se trabaja con 10 colectivos. Farmacia de turno en la presente semana, Farmacia Guayaquil, que está en la calle Antonio Flor 665 y Córdoba, frente a la Iglesia Matriz del Cantón Girón. El teléfono es el 2275-273. Les recordamos a las personas que quienes en algún momento no saben qué farmacia está de turno, pues deben ingresar a www.achiras.net.es. Allí usted va a encontrar un link en el cual están todas las farmacias de turno completamente actualizadas al momento que es el cambio de las mismas, que es los días sábados a las 6 de la mañana. Luego de este espacio informativo les vamos a transmitir todo lo que fue la elección de la reina de Girón 2016-2017, el video completo. Y hablando de transmisiones, también les anticipamos que este próximo día, sábado 27 de febrero, a través de la señal de Girón TV y achiras.net.es, usted podrá disfrutar del desfile en la comodidad de su casa. También estaremos transmitiendo lo que será la sesión solemne desde el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herráez. Así es que mantenerse en la sintonía de Girón TV y achiras.net.es. Esto es todo por la presente semana, amigas, amigos televidentes. Un placer haber estado nuevamente con ustedes. Estaremos llegando con una nueva transmisión el próximo día lunes. Buenas noches.